Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy preparamos frijoles de ojito negro con torrejitas de atún fáciles de hacer. Ahí tengo los frijoles ya lavado muy bien. Hacemos un refrito de cebolla, ajos, achiote, agregamos sal y dejamos cocinando los frijoles. Mientras tanto, nos disponemos a hacer las torrejitas de atún. Yo utilicé filete, agregué huevos, avena, espinaca, cebolla, ajos y sal al gusto. Ustedes pueden agregar las verduras de su preferencia o simplemente lo pueden hacer con huevo, atún, avena y sal al gusto. Yo lo agrego verduras por mis niños que tengo en casa y me parece que es más nutritivo y aprovecho y se comen las verduras sin darse cuenta. Movemos todo muy bien para que se integre y listo. Ponemos a freír en un poquito de aceite y a fuego bien bajito para que no se nos queme y se cocine todo por igual. Y listo. Servimos, acompañamos con arrocito y su ensalada. Nos quedó delicioso y es muy nutritiva. También acompañamos con su limonada. ¡Chao!